La jornada 11 marca la visita de Cruz Azul a Tigres en el Universitario de Nuevo León. La máquina viaja a Monterrey con la consigna de lograr su segunda victoria como visitante en el Apertura 2016. Los números entre celestes y felinos están muy igualados en torneos cortos, aunque favorecen ligeramente a los nuestros. 17 victorias, 9 empates y 16 derrotas en un total de 42 juegos de la Liga MX. La última visita cementera al Volcán fue en la jornada 17 de la Apertura 2015. El resultado final, empate a cero. En la semana pasó por rueda de prensa Aldo Leao Ramírez para el volante colombiano. ¿Qué argumentos tiene la máquina para derrotar a Tigres? Los jugadores que tiene el equipo. Tiene jugadores con jerarquía, tiene jugadores que han sido campeón, tiene jugadores de selección. Sin desmeditar a Tigres, ¿no? O sea, Tigres es un rival que siempre he respetado desde todo punto de vista, por la calidad de jugadores, es el líder, está haciendo un buen torneo. Pero nosotros tenemos los jugadores y la calidad y tenemos los argumentos también para ganar. Cruz Azul visita a Tigres en la búsqueda de su octava victoria en torneos cortos jugando en la cancha del Volcán.